Un argentino, acá al lado mío hay otro Pero este es un argentino <risa> QL <risa> eh, Jorge Alís, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Sí, sí. Bien, súper bien eh, Esta noche juega Chile-Argentina Jorge Alís sabe bastante de fútbol porque jugaba incluso de delantero hasta en, en, en tercera división Ya vamos a hablar de eso, pero si me permite quiero comentar sí, sí. que... Eh, los ex jefes de Estado de Chile apoyan sin reparos eh, la iniciativa del gobierno que aspira a poner fin al clima de incertidumbre que el gobierno de Bolivia ha tratado de crear en torno a los recursos que corresponden a Chile. Todo esto a propósito de la decisión de presentar una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con el fin de que se dé certeza jurídica a los derechos de Chile sobre el agua del río internacional eh, Silala. Los expresidentes que firman esto son Eduardo Freire Ruiz Tagle. Eh, Ricardo Lago Escobar y Sebastián Piñera. Los tres entonces apoyan eh, la decisión del gobierno de demandar a Bolivia eh, por el río eh, Silala ante la corta, Corte de La Haya. Bueno, esta noche hay fútbol, señor Jorge Alís. Mm. Jorge Alís, que está filmando una película que se llama Argentino Cuele, el otro día la comentamos largamente acá con Pato Pimienta sí, que es el sí, director sí, 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 sí. ¿Ah? y eh, que está de alguna manera basada en un poco en la biografía de eh, Jorge Alís que en el momento de una crisis económica terrible en Argentina decide venir a Chile Qué raro eso. y eh, sí <risa> <risa> y a, así comienza el, este, digamos la historia de Jorge Alís un poco basada en eso está la película pero a propósito de eso eh, me agarró curiosidad y creo que mucha gente ver, pero Jorge Alís Tú, eras, tú eres de, de futbolísticamente me, hablando de Independiente Avellaneda. Sí. Por lo tanto, ¿naciste y viviste en Avellaneda? No, no, no. A ver. Soy del oeste yo, vengo del gran oeste, de eh, Buenos Aires, de, de Ciudadela, Ramón Mejía. Uh -huh. eh, ya. Por ahí, perfecto. Por ahí, A él, por le gustaba ahí. el fútbol. Casi, casi te convertiste en un futbolista profesional. Sí. Eh... Es muy loco, pero eh, este, era bueno, la, era, era, era muy grandote para la edad que tenía, corría mucho, eh, siempre fui deportista y, y me encantaba. Lo que pasa es que un, un día, eh, jugando contra Lanús, contra, contra Lanús, que ahora salió campeón sí. en Argentina, eh, salté a, a cabecear una pelota en el, en el área y aparecí en el camarín desmayado, sangrando y... Y dije, no, 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 me toques en la cara, una face, ¿no? Porque yo soy actor y yo quería ser actor, ¿entendés? Era, ¿me entendés? Estaba en la pelea de la actuación y... O sea, por un codazo. Dejaste. Pero me rompieron en el tabique, me hicieron mierda el tabique. Ah, por eso tienes así el tabique. Sí. Ah. Eh, si no sería más lindo, imagínate. Imagina, oh no, para qué mejor así con un pequeño defecto <laughs> te hace más interesante. <laughs> Oye, bueno, pero eh, ¿qué era que jugabas en Deportivo Español? Deportivo Español, Deportivo Español, eh, eh, un equipo que, que en ese momento justo había subido a la A eh, ya. y <laughs> Y yo tengo familia, yo vivía en un barrio, se jugaba al fútbol en la calle, jugamos. Mira, me acuerdo eh, cuando Argentina salió campeón de hockey, sobre patines, jugamos al hockey con dos palos de madera, una pelota de tenis y los patines, yo patinaba también. Entonces, eh, vivía en un barrio donde había un potrero, eh, uh -huh. donde había canchas de fútbol, jugábamos a eso, no, no al internet, al, al Candy Crush y toda esta mierdas que te aceleran el, el mundo, ¿me entendés? Se nos cambia la percepción del sí. tiempo. Entonces era muy lindo el barrio contra eso, era salir y jugar todas las tardes al fútbol, entonces soy de eso. ¿Tuviste una niñez eh, feliz? Sí, sí, inmensamente feliz. Eh, a los 12, 13 de año empecé, se empezó a... Ahí a, a como que crecí rápido, y, y a los 12 años yo empecé a estudiar teatro y empecé con los, los ex problemas existenciales, así eh, que, que, me, que me siguen y que, gracias a Dios, son motor para mí de, de poder escribir y poder eh, reírme de mis propios fantasmas. Mm. Que es como eso. ¿Y por qué eras de Independiente de Avellaneda? Por, el papá. Por mi abuelo, porque teníamos un perro. Yo siempre tenía un perro que se llamaba Bonecu, que era el. Eh, no sé si te acordás que el, 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 el Independiente tenía un perro de policía que era una mascota que se llamaba el Bonecu. Y yeah. todos los perros míos en mi vida fueron siempre Bonecu y se moría uno y venía el otro Bonecu, Bonecu 2, <laughs> Bonecu 3. Y, eh, y mi abuelo era muy fanático y mis tíos. Entonces yo jugaba baby fútbol en un equipo. Jugaba baby fútbol. Hasta me crucé con, eh, con Maradona jugando baby fútbol en, en Parque. ellos ellos jugaban en eh, Maradona jugaba en los cebollitas, ¿verdad? Mm. Sí. Y éramos como de los mismos campeonatos. Eh, Villa Parque en un, equi en un equipo de baby fútbol era baby fútbol de seis, ¿no? Y yo todo desde pendejo, eh, a los 11 años, 8, jugué fútbol en Ciudad, Ciudadela Juniors, se llamaba el club. Eh, Sociedad Fomento, un club donde vos ibas al club, había billar. Yo me acuerdo que estaba el Pac-Man ahí. Mi viejo se la pasaba timbeando porque eh, juega, mi papá juega hasta quien toma el agua más rápido. Te <laughs> lo jugó por Don <laughs> Lucas. Y este jugaba y yo lo acompañaba todos los días, entonces estaba todos los días en el club. Primero se jugaba el fútbol, en los pibes, se iban todos, yo me quedaba jugando al pacman en ese momento no, pero, y que entonces te tocó compartir con Maradona en, en las ligas Maradona era parte de los cebollitas y yo no, y ¿te tocó en una misma cancha? Eh, no jugábamos en la Ay. misma porque yo era yo soy más chico que Maradona sí, sí. Eh, yo soy más chico, pero lo he visto jugar en, en, sí. en las tardes de cuando íbamos a la liga, que jugaban los mismos equipos, mm. eh, pero era más grande. Él. Eh, entonces, una infancia feliz, un papá que este, con el cual escuchabas los partidos en la radio. Mm. ¿eh? La verdad, que con, en, en, entendió mal el periodista. Eh, con mi abuelo. Con, mi ¿Con papá? tu abuelo sí. escuchabas el, el, los partidos en sí. la sí. radio. A mi viejo le importa un carajo el fútbol. No. Eh, le gusta otro juego. Le gusta los caballos, es, el póker. Eh, o sea, ¿Y, pero así ludópata eh, sí 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 de hecho yo en Blue... sí sí mi viejo hasta eh, vivió del póker años ¿Y veces... su trabajo era jugar al póker y, y a veces perdió todo por, por sí, un póker sí. o por sí y sí. tu mamá qué decía mi mamá es como de es mi viejo vive de hecho están paseando acá eh, mi vieja también eh, mi, es como de las minas de, de antes soportaban muchas cosas, muchas más que, que las de ahora, ¿me entiendes? Que me parece, eh, yo creo que lo que está, lo, lo de antes no, no, creo que estaba bien. Estaba bárbaro, porque ahora es como que hay demasiada presión. Pero, no, no. pero las minas de. de, de verdad, la, la, nuestras madres, quizás más abuelas, soportaban cualquier cosa de lo. Y, y mi vieja como que vivió con eso. Ahora claro, mi viejo, pero... yo no juego a nada. No soporto el juego. ¿Entendés? Ah, mi, mi viejo jugaba así. ¿Quién veía más patente de, con número 5 no, en la pero, calle? Ahora, a veces tu, su trabajo era el poker pero trabajaba en algo. Sí, hablándose. trabajaba, trabajaba, épocas y otras épocas. Era, era independiente, vendía autos. Yo soy de familia de turco, entonces siempre fuimos vendedores, ten, tenía negocio, mi viejo, yo también como despacho de pan, galletitería, yo tuve heladería, verdulería, <risa> taxista, <risa> sí, tenía verdulería, iba a la, iba al mercado 3 de febrero todos los días a las 4 y media de la mañana y, y hacía así como en la en la feria la, la rompimos, puse una verdulería que, que funcionaba de puta madre. Sí. sí, y, y, pero el teatro fue más fuerte. Siempre estaba la pelea constante con, con esto. Siempre, ¿sabes? Por eso Ay. lo de Chile. Y eh, es, para mí es tan importante que me encuadra en una cosa que me, me lleva a una línea de laburo, de mi profesión, de lo que deseo, que me ahora Ahora, este, bueno, ¿es verdad que tú te, se te ocurre venir a Chile por la crisis económica en Argentina? ¿O es...? Eh, no, varias, muchas crisis. De, ya ya de, estabas eh, harto. De la época de, de Menem, de Méndez, donde... Méndez, sí, por favor. Méndez... Eh, y en la época de Méndez eh, oh, lo que hace, yo lo vi <laughs> En la época de Méndez Se toca ahí abajo porque trae mala suerte este, el señor eh, que Hay que decirle Méndez porque si no es yeta ya. Uh, eh, ¿Y sabes qué pasa? Esas, esas crisis económicas te llevaban a crisis personales eh. Porque yo vivía en un departamento, yo laburaba en la calle, en el Parque Lesama hacía teatro, bailaba en la calle en Caminito, laburaba haciendo bolo en tele, en teatro, vendía ropa y vivía en un departamento de tres ambientes, después me tuve que ir uno de dos, después me fui a vivir al frente al río en Olivos, a la vuelta de la quinta, donde uh -huh. estaban los titanes en el Rin, estaba viviendo con el ancho Rubén Peuchele. Eh, en, en lo que era eh, cuando se, la gente iba al río allá en, en, uh -huh. en Olivo, pero eh, y, y esas crisis económicas te llevaban a, a, a romperte la, la posibilidad de crecimiento. ¿Me entiendes? Bueno, o sea, pero un, ¿quién te dio la idea de venirte a Chile? Unos chilenos que conocí en, en eh, Caminito, uh -huh. cuando yo bailaba en Caminito. ¿Y cu cuánto te diste cuenta, Jorge Alís, que eras bueno para bailar? porque baila muy bien el tango y durante mucho tiempo acá te dedicaste a, a bailar más que otra cosa. Sí, eh, en la escuela de circo. O sea, yo empiezo a estudiar en la escuela de circo de los hermanos Videla en Argentina y una de las de, la, de las cosas que, que tenía que hacer era tango. Eh, y empecé a estudiar tango con un actor, Sandro Anunciata, que también era un maestro nuestro, que era maravilloso. Eh, que todo el teatro físico y ahí enganché con el tango y yo dije esto me va a hacer viajar loco. con esto yo voy a viajar eh, va a ser mi, mi carta de presentación sentía lo sentí apenas empecé a ver vamos a ir a comerciales y vamos a seguir eh, conversando con Jorge Alice porque parte de toda esa historia que nos está contando es eh, hace inspira la película argentino QL que está mm. filmando ahora y eh, que tratará de poner en la película eh, todo el, el personaje también que tanto éxito y satisfacciones le trajo ¿no? desde que estuvo en sí. Viña en adelante. Eh, ¿Y cuánto le costó hacerse un, un espacio acá en Chile? Ya, vamos a comercial y seguimos. Lo más importante para mí, y más que para mí, para el planeta, es elegir vivir en un lugar pensado para cuidar el medio ambiente. Me gusta que el edificio donde vivo tenga un sentido ecoeficiente, que mi hijo y mi familia crezcan en un lugar amigable con el entorno. Eso para mí es fundamental. Como Carolina, preocúpate solo de vivir bien, porque en Inmobiliaria Fundamenta nos preocupamos del resto. Te invitamos a soñar. Conoce nuestros proyectos en fundamenta.cl. Fundamenta lo hace, tú vive. El calor nos reúne. Si prendemos una estufa, lo más probable es que todos se acerquen a ella, o a la cocina, o a una parrilla. Pero una vez juntos, aparece otro calor: el de la familia, de los amigos, de una buena historia. En gasco creemos en el calor, obvio, pero que ese calor no solo se mide en grados, se mide también en alegría, en sentimientos, porque el calor se debe sentir en todas sus formas. Somos el mejor gas, gasco, calor que se siente. Haz tus pedidos al 800-530-800. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Este mes en revista Mensaje. Patricio Elwin, un desafío para Chile. Reflexiones sobre un nuevo pacto social. Luces y sombras de la familia moderna. La encrucijada del desempleo. La inserción del Islam en Europa. Estos y otros temas en la edición de junio de Revista Mensaje. Encuéntrela en todos los kioscos del país o suscríbase en mensaje.cl. Loto presenta. Jubilazo, un millón mensual para los mejores 20 años de tu vida. Loto sigue creciendo, ahora te da 6 nuevas oportunidades para ganar en cada sorteo. Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Las ganas de salir y compartir al aire libre también se disfrutan en invierno. Ven a Salcobrand y sigue disfrutando todo eso que te hace bien. lo Cocinum, 4.990 pesos. Y además, lleva unas pantuflas de polar, hombre, mujer o niños, a 3.990 pesos. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de 2016. Bases legales y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. ¿Hey? ¿Qué te hiciste? Estás como cambiada. Te Me veo mejor, con más seguridad. Más aventura, tal vez. ¿Y con más potencia? Sí, con más potencia. Cambiaste muchas cosas, pero sigue siendo la gran L200 de siempre. Mitsubishi L200. Más potencia, más seguridad, más aventura y el mismo ADN de siempre. Conoce la gama L200 en Mitsubishi-motors.cl o en nuestros concesionarios. Mitsubishi, sale del camino. En la mañana, fruta. Al almuerzo, postre. En la tarde, compota. Y en la noche, cachipun. Hmm. Frutas, postres y compotas a toda hora de Aconcagua. Que en la colación de tus hijos no falte. En la tuya, tampoco. Todo el sabor de tus conservas Aconcagua de siempre, también en prácticos envases individuales. Para llevar a donde quieras, a toda hora. Aconcagua. Conserva los buenos momentos. Decidimos matricular a nuestra hija Carolina en Más NEM de Cepet y estamos felices porque subió su promedio de lenguaje de 6.3 a 6.8 en segundo medio. Prepara desde temprano el ingreso de tus hijos a la universidad. Si están en primero o segundo medio, matricula los gratis hoy en Más NEM de Cepet y accede hasta un 48% de beca presentando su promedio escolar. Válido hasta el 11 de junio. ¡Últimos cupos! Con Más NEM, mejores notas hoy, mejor puntaje mañana. Cepet, el preuniversitario de Chile. Hoy cumplo 40 y mi cuerpo lo sabe. Sabe que se viene el sábado de subir el cerro con mi esposa y que se viene el domingo de campamento familiar en el sur. Sigue haciendo lo que más te gusta. Toma a diario Ensure Advance, que con su fórmula única de proteínas, vitamina D y HMB, ayuda a que tus músculos estén fuertes. Ensure Advance, fuerza y vitalidad para seguir tus sueños. Consulta con tu médico. Comenzó la fiesta. Entra la la recibe Juan, se la pasa Fabián. Por la banda la pide Miguel. Saca un trozo, se lo lleva a la boca. ¡Atención! ¡Que esta bronza jugada, señores! Porque el fútbol se vive en casa. Pide dos telepizas medianas de cuatro ingredientes. Más bebida de tres litros. Más vaso coleccionable. Por solo 13.990 pesos en telepisa.cl. Telepisa, patrocinador del fútbol en casa. Diccionario Enea In su Norte. se del concepto que indica cómo los insumos que necesita enviar tu empresa llegarán más rápido a su destino en el norte. En su norte. Ahórrate las distancias y el tiempo gracias a su ubicación estratégica. Enea es la ciudad aeroportuaria de Chile, donde tu negocio se conecta más rápido y directo con el aeropuerto y las carreteras que llevan a los grandes puertos del país. Conoce más en enea.cl: Parque Industrial, Logístico y de Oficinas. Enea, Negocios Mejor Conectados. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Cámara Chilena de la Construcción 12 grados. 12 grados en Santiago. Iquique es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Valdivia es cultura y construye el conocimiento del país. Rancagua es minería y construye las divisas de Chile. Porque construir Chile es obra de todos, los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 12. 25 minutos para las 12. En cooperativa seguimos haciendo de esta una nueva mañana. Esta noche juega Chile-Argentina, transmite al aire libre en cooperativa a partir de las 20 horas. Puedes seguir todo también a través de cooperativa.cl. Bueno, en fin. Y acá estamos con un argentino, pero ¿quién más chileno que, que muchos chilenos? Porque él dice que los argentinos son unos cueles. Así se llama, Argentino Cuele, la ah, película, sí. que decíamos, eh, recién quedamos que está un poco inspirada, un poquito inspirada en la propia vida de Jorge Alice, que es cuando se viene de Argentina por la crisis, en fin, y llega a Chile. Ah, y acá está toda esa experiencia ya viviendo en Chile. Ahora, ¿cuánto te costó, Jorge Alice, eh, hacerte un espacio como actor, como, como bailarín en eh, Chile? Hasta que hasta que se te descubre así y ¡cha! Eh, masivamente tú, me refiero. hace eh, Voy a cumplir 20 años ahora eh, estando acá y siento que Chile para mí fue el, el orden de mi vida. Claramente vine buscando el orden porque venía del, como hablábamos, del desorden de las crisis económicas y creo que Chile era la imagen de ese orden. Si te pones a pensar, eh, la, la, la migración de, de argentinos, argentinos hay en todas partes del mundo. Eh, yo también viajé mucho por el tango y está lleno de bailarines y profesores de tango, está lleno. Y eh, Chile era ese orden. Uh -huh. Y yo lo encuentro en, en una cosa personal, eh, de ritmo, de vida. Venía de una jungla de años muy fuertes en Argentina. Vengo antes del Corralito. Y, y el corralito tiene que ver con la película. El corralito me hace venir en la película. Sí. Eh, Pero la, en la realidad es que viniste un po, te viniste un poquito antes. Lo vi ves? afuera, el corralito. Lo vi afuera. ¿Qué? Lo vi afuera con una angustia terrible. ¿De lo de vi afuera amigos? con una angustia. Con, con mirando gente sí. comiendo en la calle. Lo vi como seguramente te acordás vos. De, de, fue la imagen más terrible de Argentina. Donde también el mundo se jactó de mostrar a Argentina en esa crisis. Eh, una mierda, eh, pero esa historia comienza con, con eso, y, y para mí ese orden, lo, ese orden lo encuentro en Chile. Empiezo a laburar, empiezo a bailar con el cachafaz, hice muchas cosas para sostener, porque es difícil ser artista y vivir de eso, es muy difícil. Contado con los dedos de la mano, eh, sí. son las personas que hacen eso. Entonces siempre tuve que vender milanesa, viste dar clase de tango, <laughs> hacía cualquier cosa para eso. ¿A dónde vendías milanesa? Bueno en, la, en el Cachafá ah, era como y sí. eh, cuando empecé yo hacía los sándwiches, atendía y la después mesa, iba y bailaba. bailaba, hacía el show, bailaba con los muñecos, yo bailo con muñecos, con títere entonces eh, eh, salía. Eh, me acuerdo una vez que eh, hacía clase, no iba a nadie. Y agarré la bicicleta y empecé a poner cla carteles, eh, clase de tango y el teléfono. 233-4949. Y salí en bicicleta. Y como soy obsesivo, empapelé Providencia y Ñuñua de carteles. Tanto que me sacaron un parte y que decía, esto no se debe hacer. ¿Me entendés? Y era y eh, poner carteles en la vía pública y lo pusieron como ejemplo de lo que no había que hacer. Y las clases para mí fueron muy importantes en la entrada de guita. Y ahora explota, eh, claro, Viña me hace... Eh, Pero antes conocido. de Vinia, ya, ya, ya tuviste algunos trabajos como actor, sí. en alguna, en la, te, se te vio en la tele, sí, sí. ¿no es cierto? Hice varias temporadas sí. de Infieles, claro. con, eh, con el Ricardo Vicuña, hice 10 eh, películas en Chile, papeles chicos, grandes, mediano, 10 películas en cine en Chile. Eh, y, ¿Y el acento argentino fue un problema para, para esos trabajos? En mucho, ¿Tenías sí. que hacer siempre de argentino? En algún momento me, me empecé a tratar de, de trabajar en neutro. En un momento empecé a, tra a trabajar, porque claro, me llamaban y me decían, loco, pero ¿puedes hacer otra cosa? De, de, ¿Puedes hacer un neutro, no, no un argentino? Porque si no, no te puedo poner en otra cosa claro. que no sea argentino. Y tenía, en, en muchos momentos, eh, tuve bastantes directores que confiaban en mí como actores. Eh, y me costó, me costó un huevo, se me costó mucho el tema de... Hablar chileno eh, con, muchas veces lo tengo en, en, en ciertas cosas que se me escapan, pero me costó mucho. Mm. El neutro, muchas cosas hice en es neutro, pero claramente me siento, me siento eh, con, con esta naturalidad que puedo tener eh, con, con este tono y mm. que ya a esta altura también se me mezcla con cosas chilenas. Sí, ya, Casi ya. ya no se me nota el acento argentino. No, no se le nota, <risa> claro. <risa> Ahora, neutro, acento neutro. Esta noche eh, en un partido Chile-Argentina eres neutro. Totalmente neutro. No te la creo. De verdad, de verdad. Eh, porque tengo. Si yo te tengo que decir que este amor me nace por mi mujer. Sí, eh, tus sí, hijos no, no 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 es así mi mujer la amo es una divina pero eh, eh, pero no me nace el amor hacia la patria por ella comienza mucho más fuerte bueno por por mis hijos me me, me parte el medio que me recién estaba con él en, en casa y Facundo este bueno el vamos a hinchar por Argentina no papi ese no es no de mi equipo entonces me mata, entender. Y esa historia realmente me deja, eh, me deja con un permiso, no es, ay porque él le gusta Chile a mí también, no, me, me permite a mí romper esta cosa pasión nacionalista Argentina y hasta la muerte y soy argentino hasta la muerte y pase lo que pase y que si Leonel Messi lava plata o no lava plata, me da lo mismo. Toda esa historia, ¿me entendés? Como mi hijo chileno le gusta chile y, y también me gusta chile y soy chileno en ese aspecto. No lo puedo evitar, ¿me entendés? No puedo evitarlo. Y lo, dif lo siento en el cuerpo ya. Uh -huh. eh, me pongo contento con las dos cosas. Soy como la gata flora. ¿Entendés? <risa> <Cuando> <risa> Ahora, esta <laughs> No se peli... sabe acá quién es la gata claro. Flora, pero bueno, que cuando uno gana, está contento por uno y, y si pierde, eh, claro. triste por sí, el, el otro. otro sí. eh, Jorge Ali conversando con nosotros la película, este Argentino Cuele. ¿Por qué Argentino QL? Porque no se puede circular. No, sí, ya sé que quería decir eso, no tenía ah, bueno. para qué decirlo. <laughs> pero, ¿por qué el argentino es así? ah, tú? No, no, el argentino ¿Por, no es así. Eh. ¿Te imaginas cómo te llevas a esa película a Argentina? Te, te hacen un la van a ver. ¿Sí? sí. Yo creo que la, la irían a ver por el nombre. Pero mmm, Argentino Cuele tiene que ver no con, no, no Argentinos Cuele, ¿me entendés? que hay una gran diferencia. Eh, argentino huele soy yo es como de dónde nace el de dónde nace esta historia eh, de, 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 de lo que me sucede a mí acá uh -huh. de lo que pasaba hace 20 años atrás cuando un argentino decía dame un paquete de cigarrillo uh -huh. eh, y te miraban y la mirada era ¿de dónde sos? ¿sos argentino? Uh -huh. y era como uy Dios oh, esto, oh. Uh -huh. ¿Por qué grito tanto? Oh, y ten... Entonces era, era Era bien difícil. Y, y, lo, y lo loco de eso para mí fue sacarme ese argentino. Ese argentino que traemos cuando venimos, sobre todo los porteños. ¿no? Mm. Entonces, sacarme ese argentino de entrar a un lugar y hola, y hola. Y es como. <risa> <risa> eh, de ahí aparecía el primer argentino, Cuele. Te voy a decir Cuele para que no te ponga mal. Para no decir culeo. Ahora, la, el éxito en Viña del Mar y, y después todas las otras presentaciones que siguieron, mm. siempre te da bien, es lo que te da la seguridad y, y te convence. Esto da para hacer una película. Eh, y es un riesgo bien grande. Es, hay un riesgo artístico bien grande, económico, pero eh, soy bien osado en el tema de lo económico, porque nunca estuve. Eh, la verdad, que estoy. Eh, he vivido siempre al día y no sé, no tengo casa propia eh, tampoco es algo que me preocupa tanto ese tema, me, 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 me preocupan más poder tener tiempo que casa, no quiero, eh, no quiero matar mi tiempo por, por comprar una casa, pero esto fue una cosa que salió hace dos años, no fue como un negocio, ¿me entendés? fue como en realidad yo tengo una película que no se estrenó todavía de cine, que la hicimos hace tres años, una película así muy barata que la, la hice con otro loco. Y, y este productor, cuando salgo de Viña, fue a ver un distribuidor y dijo: tengo una película con este weón que le fue bien en Viña. Y el distribuidor dijo: pero hagamos una película de una comedia con esto. Y se empezó a gestar, y a gestar, pasaron dos años y medio, eh, casi tres, mm. y fue un laburo muy arduo y fue muy loco, porque aparte no quisimos que haya Placement en la película. ¿Me entendés? Sí. Que haya marcas sí. para poder eh, ter, ser libre con eso un poco. Bueno, eh, ya eh, sacaron un teaser, sí, ¿no? sí. Eh, Que este, un adelanto, digamos, de, de la sí, película. Sí, sí, sí. ¿Qué repercusión ha tenido eso en las redes sociales? Muy linda, ¿sabes? Estamos muy contentos porque tiene que ver con, con, con un tema que es muy muy de, de este momento estamos hablando un poco de, lo, de, de, de esto que te decía creo que Chile es el, el, el país donde se busca el Chilean Dreams el, eh, donde donde todos los, los latinos veníamos a Chile como ese país ordenado mm. con transparencia con igualdad sin corrupción y, 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 y eso, es, eso es la imagen de, de todos los latinos para nosotros, lo que era Chile hace 15 años, ¿me entendés? Eh, y, y eso es ¿Y nuestro tema casi central en la película. A pesar de todo lo que ha pasado después. Es que, es que venimos de antes, venimos, nosotros escribimos esto hace tres años. Y no eh, va a quedar este desfasada de la actualidad. Está más actual que nunca, porque estamos hablando de que de que comienza este esta dualidad, ¿me entendés? Esta dualidad que, que, que te quiero decir que, eh, que me encantaría que no suceda, ¿me entiendes Porque en, en Argentina, como, en, como Brasil, eh, que estuve también un poco viviendo en Brasil, la gente está acostumbrada, estamos acostumbrados a decir, no, no hago la cola, Miro uh -huh. al loco que está ahí, da, loco, vení, tengo una, dos luquitas acá, vení, hazme la cosa, sabes que me tengo que ir. Uh -huh. no, acá no pasa eso. Entonces, eh, a mí me preocupa que la corrupción empiece ahí. Cuando el chileno, cuando el chileno ya se haga una cosa eh, cotidiana, no pago, no importa, coimeo acá, no me hago el boludo. Uh -huh. eh, y, y cuando pase eso, acá es, es un tema que tenemos que empezar a preocuparnos. Por suerte. El, el, el ciudadano común eh, todavía está ordenadito y le da culpa hace las cosas mal y tiene miedo y tiene principios uh -huh. lo que no hay que matar son esos principios para que no sea una cosa terrible la película en algunos modos también toca todo este tipo de temas desde la ficción pero que está muy muy en boga y es como puedes tenés el sueño americano pero Tenías que entregar la vida, loco. Ahora, eh, es una película que también tiene su lado emotivo, sin quererlo, ¿no? Me, me decías hace un rato. Pero bueno, eh, pero es en realidad para reírse. Reírse de todo, reírse de este argentino que vive en Chile, reírse de los argentinos, o de esos argentinos en particular, eh, reírse también, tú haces mucho humor de actualidad, eh, eh, me imagino que ahora difícil hacer una película con, con actualidad porque pasa este el tiempo ¿no? sí entonces aparte que tiene que ver la película está bueno que no sea que sea una película que se pueda ver en, en cualquier en cualquier parte no porque sea el deseo nuestra que se vea en otras partes sino porque está bueno claro. esto neutro que hablábamos y que argentinos eh, hay en todos lados argentinos Culeos también y otros también, ¿me entendés? Pero esto es un estereotipo de algo que tiene que ver con, el, con, con, con esto que acabo de decir, con, con el, de, 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 el, el abrir la boca y decir lo que uno piensa y esa personalidad que en Chile es distinta y que el chileno piensa algo y no lo dice, el, el argentino lo dice sin pensar. Y que son dos cosas que unen algo y que nos, nos ponen de una manera distinta. Entonces, eh, hablamos de todo esto y sobre todo de esta mezcla del, del grotesco que uh -huh. te acabo de decir, del decir algo sin pensar y del pensar algo y no decirlo. Bueno, la película se estrena en agosto. Ya están este, en los últimos eh, sí, retoques, sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera, con la dirección de eh, Pato Pimienta, que estuvo el otro día acá también. Eh, tenemos un elenco un... Bien, bien, potente de chilenos, argentinos y peruanos. Eh, la, la música con, los, lo, con Pablo y la Vaca, ex de Chancho en Piedra, y Camilo Salinas. Eh, quien, eh, entonces, el estreno será el 25 de de el no es el 25 de agosto. ¿Qué pasa? No, no es de, no son la película no es de ellos. ¿Qué cosa? La la, la música. No, la película... la, la película la música la está haciendo el Rocco Ah, me equivoqué, perdón. Sí te equivoqué. Ya. Eh, y ¿Qué Rocco? Rocco New es un, um, ah, ya, un okay. músico que hace música para película, hicimos un proceso con los chicos de Pablo y la Vaca y el, el Camilo Salina. Rescatamos un par de temas eh, y sobre todo la música del, 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 de la sensación mm. musical de la película, el score que se le llama y la música ahora general de ese rock o new que es eh, una persona que ya hizo estas películas que yo te nombré antes. ¿Juega Messi hoy o no? Eh, yo no sé si tienen, porque no lo dicen, no, no sé qué pasa, tienen... Esta que sí porque, que no, que sí que no. Está, está lesionado, y, pero además tiene... Tiene la cabeza en otro lado, me Yo creo que está lesionado psicológicamente. Eh, me parece que un poco esto, mezclar ya el deporte con, con, con el rap es como Como te genera una cosa. ¿me entendés? A mí el fútbol cuando ya se transforma en un negocio, me siento un estúpido, ¿me entendés? Gritando como, vamos, vamos. ¿A quién le importa en realidad? Por eso siento esa dicotomía de cuando es fútbol y de verdad es precioso eh, y cuando es un negocio me da un poco de rabia. Pero no, eso no te impide poder gozar de un partido de fútbol, de, de, de escucharlo, de mirarlo. De... Yo veo el desgano del cunagüero y me dan ganas de comerme la televisión. Agarraría una botella de, de vidrio y rompería la tele. Para poder agarrar, meterme adentro y sacarlo y decirle ¡Corre, hijo de puta! ¿Entendés? No puedo creer que un ser humano camine por la cancha sin mover el orto. Y a mí ese me provoca esa sensación este ser humano, ¿entendés? Entonces, no, lo veo que ganan guita, que tal esa. Y si no pone huevo. Me mata, ¿me entendés, Entonces veo a Macherano y le, me saco el sombrero, veo a Vidal y me saco el sombrero, a Lexi que la puede pegar o no la puede pegar, pero tienen gana y hay corazón, ¿me entendés. Cuando yo veo que el de, gano de caminar y si pongo la pata no puedo andar en, eh, en Europa, me, me, me dan ganas de. La verdad que eso es lo que me quita la gana, ¿me entendés. No, no me pasa con los argentinos, me pasa con cualquier ser humano, pero, pero hay una cosa es muy no, ni Biels nadie pudo hacer jugar al equipo argentino porque somos tan tan buenos individualmente somos tan buenos que no nos maneja nadie ¿me entendés? Y como no nos maneja nadie a nivel equipo no funcionamos y eso sucede en muchos ámbitos porque estamos divididos o somos de acá o somos de acá. Bielsa hizo una cosa preciosa con Chile y los sí. hizo tra trabajar en equipo. Uh -huh. Pero estudió al chileno. Estudió, los hizo laburar en equipo. San Paoli hizo algo parecido. Eh. ¿Y Pizzi ahora? Pizzi lo veo más perdido que Turri con la neblina. ¿eh? Ojalá que la pegue, ¿viste? Pero la verdad que me da mucha. No sé, no tengo la más puta idea que puede pasar. Bueno, Pero Jorge, necesito la ¿sí? alegría, porque vivimos acá y la alegría eh, ya viene y tiene que venir y que se instale, ¿me entendés? Y que. Disfrutar eso, porque cuando ganamos, estar en la calle eh, es precioso. Jorge Alice, entonces, este argentino chileno, más chileno que argentino, a, eh, pronto ya estrenar su película, Argentino Cuele, y eh, ya dijo lo que le gusta y no le gusta del fútbol, pero esta noche seguro va a ver el partido, va a, a un asadito o algo por el estilo. Lo voy a, ir a ver ahí en Bellavista, en entonces. los bares de, de ahí de Pionono. Ah, perfecto. Bueno, que te vaya súper bien. Que te vaya, <laughs> que te vaya bien. Muchas gracias, sí, sí. Un que saludo garúe, a toda la gente. Que te garude finito. Anda por la sombra. <laughs> <laughs> Chao, gracias. Chao. Diccionario Enea: Palelosa. Adjetivo calificativo referido al palelosa.